Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Le damos a ustedes que están cada sábado la más calurosa bienvenida y el más caluroso abrazo virtual para que usted sienta que lo recibimos con cariño. Mi compañera del alma, de vida, de programa, Reina Costa, bienvenida. Bienvenido para ti, muchísimas gracias y bienvenido a todos ustedes. Deseando que se queden con nosotros hasta el último momento, porque este es un programa realizado con muchísimo cariño, hecho para un público exquisito, como son cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de varios temas: comunicación, crisis y reputación, en mi opinión pública. En la parte principal de Personal Branding, vamos a hablar de la importancia de la educación en las personas. También Reina Costa va a tratar un tema interesantísimo para los hombres y para las mujeres. Hablaremos de tips que debemos hacer para vernos más jóvenes, rejuvenecidos. Así es, y aplaudidos. Bella joven y aplaudida. William Medrano tendrá como siempre su cápsula de finanzas. Y yo, si fuera usted, tuviera una copa de champán, una copa de vino o una copita de agua, si no bebe ninguno de los tres, les recomiendo un Mavi de Bohuco Indio sabroso, pero busque algo para que digiera este contenido que hoy está exquisito. Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Lo importante es que se quede con nosotros hasta el final. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Bienvenidos y bienvenidas a Mi Opinión Pública. Hoy le voy a hablar de cuatro aspectos que tiene que tomar en cuenta cuando en tu empresa o tú como marca personal tienes una crisis de reputación. El tema de reputación es muy importante para el mantenimiento de la imagen pública de la institución, de la imagen pública de la empresa, de la imagen pública de la marca. El primer componente de una situación de crisis es el análisis.
tienes que conformar un equipo que sean capaces de analizar la situación sin emociones, despegado de la emoción que esa situación puede haberte creado. Por tanto, en ocasiones suelen los equipos que se crean para este particular ser parte única de la empresa. Tienen que buscar personas externas que puedan ver desde otra perspectiva este caso, esta situación. Perdón. ¿Por qué? Porque si solo lo analizan los que están dentro de la situación, dentro del problema, dentro de la crisis, no van a ver desde fuera componentes que desde dentro los involucrados no verán. Primero, como le dije, análisis de la situación, en ella conformar el equipo adecuado. Segundo, plan. Tienes que armar una planificación, que es el resultado de ver cuáles fueron los hechos, qué, cómo, cuándo y dónde. Y entonces se planifica cómo será la administración de la información, cuáles serán los canales de distribución de esa información, qué haremos primero, una nota de prensa, una rueda de prensa, un encuentro con la prensa, un media tours. Es importante definir el cómo. Me voy al qué, investigación, análisis. Me voy al cómo, cuáles son las piezas de comunicación que voy a utilizar. Y luego me voy al cuándo. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo es oportuno hacerlo? ¿Qué, cómo, cuándo? Y luego el dónde. ¿Cuáles son los medios que voy a utilizar de comunicación? ¿Es televisión? ¿Es radio? ¿Son redes sociales? ¿Es comunicación digital? ¿Son encuentros presenciales? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? La comunicación de crisis es una especialidad y por tanto busque especialista para que cuando tenga una crisis de su reputación puedan llevarlo de la mano a que esa crisis de comunicación, en lugar de desfavorecerlo, incluso pueda favorecerlo. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Continúe con Imagen Pública Televisión. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes.
si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Nos dicen que tenemos tres edades. Una la que tenemos, una la que parecemos y la otra la que nos sentimos tener. Cualquiera de las tres es importante. Lo ideal es que sepamos cómo vestirnos a cada edad. Y generalmente tenemos mucho problema a la hora de vestirnos porque nos preguntamos qué me pongo, cómo me visto. La vestimenta ideal debe ser aquella pendiente acorde a la edad que tenemos, al tipo de cuerpo que tenemos, a la cromoestética que tenemos, sea fría o sea cálida. Dependemos, adaptamos este tipo de situaciones a la información actual de una manera personalizada. Más que vestirnos bien, consta mucho o tiene mucho que ver nuestra actitud, que debe ser igual acorde a nuestra edad y a nuestro desempeño. Puntos a lo que debemos hacer atención. Primero, la piel. Es la que muchas veces nos delata, que son las mal llamadas, las mal queridas líneas de expresión. Debemos evitarlas manteniendo una piel hidratada, con productos acorde a nuestro tipo de piel, sea seca o sea grasa, y mucho más cuando son pieles maduras que necesitan productos con mayor concentración de nutrientes que lleguen a equilibrar esta necesidad. De ahí la importancia de que cada noche limpiemos correctamente nuestra piel. Apliquemos tónico o astringente, de acuerdo a nuestra necesidad. Y vayamos a la cama a dormir con un producto que va a trabajar a la hora en que la piel se regenera, que es más o menos de 4 a 5 de la madrugada. Cuando comienza el proceso de generación, se encuentra con un producto según su necesidad y esta piel, claro está, al día siguiente es una piel renovada. La cantidad de horas de sueño. Dependiendo la edad, cada vez dice que dormimos menos. Pero lo importante es dormir la cantidad de horas acuerdo a nuestra edad. Hidratar la piel. La deshidratación es una que acentúa mucho aquellos problemas de la piel y las líneas de expresión. Atacando mucho a lo que son las ojeras, las bolsas, debemos hacer procesos y productos que ayuden a mantener esas ojeras y esas bolsas equilibradas, porque aportan muchísima edad. El corte del cabello. Ya las melenas largas definitivamente son para personas más jóvenes. Vamos a usar una melena de medio a corto, adaptada a nuestro tipo de rostro y a nuestro tipo de cabello. Nos va a hacer ver rejuvenecidos. El color, si tenemos una cabellera muy oscura, pensemos en aclarar un poquito. Hay personas que, acorde a su codificación, el color negro y castaño le va fenomenal. Pero cuando queremos hacer un proceso de refrescamiento, vamos a hacer algunos tips, vamos a hacer alguna técnica, puede ser inclusive ligera, pero vamos a incrementar, a poner el color en nuestras vidas. Utilizar ropa colorida levanta nuestro estado de ánimo, nos hace ver más fresco, vamos a colores de temporada, colores que vayan acorde a nuestra codificación. Pero vamos a innovar, vamos a informarnos. Ahora estamos prácticamente en otoño. Vamos a utilizar los colores de temporada. Vamos a dar una pincelada de color a nuestro closet y a nuestra vida, en el maquillaje, en los aretes, en la vestimenta.
vamos a hacer atención a nuestra dentadura. Primero, debe ser una dentadura que esté correcta, si tenemos imperfecciones, si tenemos caries, mantener una dentadura limpia. Nos va a hacer lucir una sonrisa resplandeciente y eso mismo nos va a devolver un feedback. Hay personas que cuando tienen problemas en la dentadura no quieren ni siquiera sonreír o se sonríen de la forma retraída y eso nos damos cuenta. El maquillaje. Si tenemos una piel limpia, renovada y acorde, el maquillaje va a ser menos es más. La piel no necesita mucho. El maquillaje no debe ser demasiado cuando la piel está acorde. Vamos a utilizar nuestra antropometría, cuál es la forma de nuestro cuerpo y vamos a vestirlo acorde a nuestro cuerpo. Vamos a potenciar aquello que es nuestro talón de Aquiles. Nuestro busto, vamos a usar un escote, siempre dentro del marco, ¿verdad? De la rectitud. Quienes tienen piernas bonitas, entonces vamos a usar una falda, vamos a usar siempre vestido, vamos a usar un pantalón a la rodilla. Quienes tienen una cintura acentuada, la forma de ropa un poquito ceñida, quienes tienen la posibilidad de dejar brazos afuera, pues vamos a potenciar, a disminuir o a cubrir aquellos que nos hace sentir inseguros y vamos a potenciar aquellos que sí podemos hacerlo. Los vellos faciales, las cejas deben estar acorde, unas cejas preciosas, acorde a la expresión que necesita, porque unas cejas tristes y pobladas, mal pobladas, nos dan una expresión triste. Las cejas juegan un papel fundamental en la expresión de nuestro rostro y eso quiero que lo tenga muy pendiente. Vamos a hidratar los labios. Los labios con la edad se van poniendo con líneas de expresión, se ven deshidratados, nos denotan los años. Vamos a exfoliar los labios con nuestro cepillo, vamos a hidratarlo, vamos a poner de noche vaselina. Y luego vamos a usar colores que nos den vivacidad, colores que nos hagan ver vistosos. Las pestañas, la expresión del ojo, son muchos puntos. Vamos a hacer atención al cuello, que son zonas que nos delatan. Las orejas, si ya nuestras orejas están un poco desgastadas, vamos a usar aretes que no nos las hagan ver colgando. Es solamente hacer atención a dos o tres puntos y son los que nos van a devolver la vitalidad. Vestirse bien es importante, pero la actitud con la sonrisa dice mucho. Ámate, acéptate, actualízate, pero sobre todo, adecúa tu tiempo a los tiempos y así evitamos caer en el ridículo. Soy Reina Costa y esto es mi sección Bella por Fuera y Bella por Dentro. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
Seguimos en Imagen Pública. Hoy quiero traerle a usted el comentario de un escrito que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo la semana pasada. Este escrito también fue refrendado por el Banco Central, de que en nuestro país, República Dominicana, la población laboral ocupada carece de educación. Algo alarmante. Cuando yo leí esto me sorprendí muchísimo, porque es un país que tenemos gentes a diario quejándose porque no consiguen empleo. Te voy a decir algo. Nuestra población laboral tenía antes de la pandemia 4.716.000 empleados en República Dominicana. Después de la pandemia esto se redujo a 4.476.000. Bajamos de manera significativa. Pero la economía en este 2021 y en estos primeros 6 meses del año ha tenido un activismo importantísimo. Entonces, esa población laboral que teníamos un déficit se ha ido recuperando de manera importante. 192 mil nuevos empleos se han registrado en República Dominicana en los primeros 6 meses de este año. Pero te voy a decir algo más. Cuando leo este dato de que la población laboral en República Dominicana no tiene la educación suficiente y que este dato está llegando a más de un 70% y que únicamente el 20% de la población laboral ocupada en República Dominicana está acorde académicamente con el puesto de trabajo que está desempeñando. Es por esto que tenemos en República Dominicana entonces empresas multinacionales como Claro Dominicana, como Altiz, como Viva, como Nestlé Dominicana, como la misma Cervecería Nacional, que son empresas multinacionales y nacionales que sus empleados directivos son importados. El 90% de estos empleos de dirección en estas empresas no son de manos de obra dominicanas. Y aquí encontramos entonces la respuesta. Y te voy a decir algo más. Nos quejamos muchísimos. Y vemos a diario jóvenes, tanto del sexo masculino como femenino. O vemos también a diario personas adultas y mayores que están haciendo esquinas en las calles, quejándose de que no tienen empleo. Y vemos a diarios también anuncios de diferentes empresas buscando empleados, pero capacitados, buscando técnicos, buscando puesto personas para puesto directivo, pero le ponen los requisitos al lado. Y tal vez estos puestos no están llenos hoy porque nosotros, los dominicanos, nos hemos descuidado. Por esto carecemos de una mejor vida. Por esto carecemos de que los sueños que hemos pensado se logren, de que nuestra economía esté mejor. Es porque nos acomodamos, y te voy a decir algo. Nos acomodamos tanto que aprendemos a vivir la vida recostado en el gobierno de turno. Y estamos tan mal acostumbrados a que queremos que la mantención nuestra de cada día sea a través de una tarjeta del gobierno, o a través de una botella del gobierno, o a través de las fundas, de las raciones, o vivimos simplemente pidiendo. Las empresas que están en República Dominicana, todas, me atrevo a decir todas, están deseando y están buscando empleos, pero de gentes capacitadas. Y no que este estudio que hizo el Banco Central y que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dice, lamentablemente, que el 70% de los puestos ocupados por los dominicanos están siendo ocupados por gente subcalificados. No tienen la educación suficiente, no tienen el desempeño suficiente, la habilidad suficiente, no la tienen para desempeñar con eficiencia los puestos que están desempeñando en las instituciones. Y vuelvo a decirlo, por esto las empresas multinacionales y las nacionales
tienen en sus puestos de dirección a importados. Aquí tenemos a mucha gente colombiana trabajando, gente venezolana trabajando, a gente de Asia también laborando y haciendo funciones importantes en empresas en este país. Y los mejores puestos los tienen ellos. Y por ende, el mejor beneficio, el mejor salario, lo tienen también los que no son dominicanos. ¿Qué hacemos entonces nosotros si las plazas de trabajo las estamos dejando que nos pasen por las narices porque no queremos esforzarnos? Y oímos decir a diario que el dominicano quiere que le paguen, pero no quiere ejercer un trabajo con eficiencia. Quiere ganarse un salario, pero no quiere desempeñar una función para la cual fue contratado. Y somos tan ñoños los dominicanos que nos pasan las cosas por los ojos y no les damos importancia. Construcción en este país está creciendo en este 2021. Turismo ha empleado en estos primeros tres meses del año más de 63 mil nuevos puestos de trabajo. ¿Dónde estás tú? ¿Qué tú estás haciendo? Te digo algo más y termino con esto. Esos gerentes de estos hoteles en Punta Cana y en Bávaro y en Puerto Plata casi nunca son dominicanos porque no hemos hecho la diligencia para capacitarnos y volvernos competitivos en los mejores puestos de trabajo que están en nuestro país. Te dejo hasta aquí en el día de hoy. Recuerda, y con esto creo que le pongo la tapa al pomo, el éxito es mejor salir a buscarlo que sentarse a esperarlo. Dios te bendiga. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Bienvenidos y bienvenidas a este segmento nuevo, Entre Palos y Puros. Este segmento se trata de los eventos, los cumpleaños, los encuentros de los amigos relacionados y clientes de nuestra firma Imagen Pública Consulting. Aquellas personas que hacen sus actividades, sus lanzamientos de productos, sus torneos de golf, todo eso cabe en este segmento nuevo, Entre Palos y Puros. Y yo quiero empezarlo felicitando a mi hermana Vivian Abreu. Felicidades, querida hermana, feliz cumpleaños, que Dios te me siga bendiciendo y prosperando. Mira, ahí estábamos siendo dos cachorritos, mírenla, y ella es la que está al lado de mí, yo soy el mayor de nosotros dos. Esa chichi que un día llegó a la casa, mami me dijo, tienes una hermanita, Dios nos regaló una niña. Y mírenlos ahí, ellos, esos dos hermanitos creciendo, y ya mi hermana está
adulta, tiene dos hijos que son mis hijos también, y ahí está mi hermosa hermana. Feliz cumpleaños, Vivian Abreu, está residiendo ahora en Estados Unidos. Allá hoy está con mi madre, que está por allá de vacaciones. A ustedes dos un abrazo y a ti, hermana querida, feliz cumpleaños. También quiero agradecerle a todos los que participaron en nuestro encuentro entre palos y puros. El primer encuentro que hicimos en el restaurante Cairo, donde estuvimos reunidos con varios amigos. Ahí estuvo Federico Fede Castillo, Federico Castillo, Amado Display. Mírenlo ahí, esa ficha, Amado Display, una figura de los medios, una figura, un empresario de altísimo nivel. Estuvimos acompañados también del doctor Carlos Federico, y también estuvo Mauricio Alberino, el diseñador de moda, Oliver, uno de los DJ más importantes de República Dominicana, y mi amigo Brador, Rosario Brador, a él que siempre está en nuestras actividades, gracias. Estuvo también mi compañero de Enfrentados, Eddie Pérez. Eddie, gracias por acompañarnos. Luego llegó Israel Abreu, también llegó Vargas Pilas Riverón con su pareja. Gracias por estar en los eventos que hacemos. Yo quiero agradecer también a mi querido amigo Raunel Castellano. Raunel cumplió año también en este mes y me invitó a su cumpleaños, pero lamentablemente no pude estar porque tenía compromisos ese mismo día en este encuentro de Entre Palos y Puros en Kairos. Pero ahí podemos ver de izquierda a derecha su esposa, Yocasta Bautista, Carolina, la pareja de mi querido y gran amigo, el diseñador exquisito Vladimir Jiménez. Luego está Vanessa Ricardo, una persona que quiero, que aprecio, que durante muchos años compartimos escenarios profesionales juntos. Raúl Castellano, que está sentado luego de Vanessa, Mariloli Báez, la arquitecta y amiga nuestra, y Robinson Galvez con su querida esposa, Omaira Vargas. Ahí están ellos, están disfrutando de esa compañía agradable que siempre se arma en el apartamento de Raunel y Yocasta. Me lo perdí, espero no perderme otro más. En algún momento volveremos a juntarnos. También quiero agradecer a mi amigo Happy. Happy me invitó al cumpleaños de Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel también me invitó a su cumpleaños. Lamentablemente no pude estar, pero quiero felicitarte, Miguel Ángel, por el día de tu cumpleaños. Ahí están un grupo de amigos que se reunieron. Gracias por la invitación, gracias por pensar en que nosotros podíamos estar con ustedes compartiendo ese escenario. Para mí siempre es un placer compartir con gente cálida, con gente buena, con gente agradable como son ustedes. Quiero agradecer también a mi querido amigo Divo Astacio. Divo Astacio nos invitó a un encuentro con el director de comunicaciones de la presidencia, Homero Figueroa, en el cual estuvimos en el restaurante Crown Plaza, el restaurante del Hotel Crown Plaza, compartiendo con directivos, dueños de medios de comunicación. Ahí estuvo Yossi Esteban. Para mí fue un placer estrechar las manos con él, con su esposa. También estuvo Adelina Jorge, la vicepresidenta ejecutiva de Señal de Vida y también del Canal 33. Ike Ambiori estuvo con nosotros allá, mi querido hermano el pastor Martínez también, entre otros pastores que se dieron cita a ese encuentro de los medios de comunicación cristiana. Y para mí fue un verdadero privilegio acompañar a Divo Astacio y a Homero Figueroa en este encuentro con la prensa cristiana. Gracias por siempre invitarnos a sus actividades. Si usted tiene una actividad, si su empresa tiene una actividad y desea que nosotros pues la divulguemos por este programa, pues puede enviarnos a nuestro correo electrónico mabreu@marianoabreu la información, las fotos o la invitación si quieren que nosotros
asistamos al evento y con gusto los acompañaremos. En el transcurso del programa hay la manera de comunicarse con nosotros para tales fines. Muchas gracias, un honor haber estado en algunos de esos eventos o que me hayan invitado en alguno de ellos. Entre palos y puros, este fue el segmento de esta semana. Continúe con nosotros. Corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. En WIN Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén. A través de nuestra plataforma WIN TVO, estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. De regreso a Imagen Pública, Televisión, segmento principal, Personal Branding. En este segmento también nosotros queremos que usted aprenda, que sepa por qué algunas personas tardan en tener el éxito adecuado y por qué a otras se le hace como más fácil llegar a conseguir los objetivos, las metas. Muchos creen que eso se trata de ser más inteligente, tener mayor coeficiente intelectual que otros. Sin embargo, las estadísticas han demostrado que no se trata de eso. Reina y yo hoy le vamos a hablar cuáles son los componentes que hacen que las personas lleguen a sus objetivos, a sus metas, a sus realizaciones. Uno de ellos, Reina, es precisamente el manejo emocional. En esta semana en República Dominicana tuvimos un triste desenlace entre un supuesto accidente de tránsito que todavía está en tela de juicio. Lamentable. La sociedad todavía no lo cree,
Algunos hablan de un intento de asalto, otros hablan de que sí, que fue un accidente de tránsito y el cabo de la policía, que fue el que supuestamente chocaron, pues no supo administrar sus emociones y fruto de ese pobre manejo emocional le emprendió atrás a esa persona que al parecer, según el informe preliminar de la policía, no se detuvo y resultó esa persona que conducía, una arquitecta del área inmobiliaria de República Dominicana importante, pues muerta. Es lamentable. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esa persona, tanto el cabo de la policía, pierde todo su futuro en un instante? Y también le quita, cercena todo el futuro, no solo a esa joven arquitecta, sino también a un hijo, que no sé si, ya habían determinado si era varón o hembra, la criatura que tenía en gestación, pero además el trauma que causa ante una niña, una hija que iba con esa, estaba presente en ese momento, esa persona en ese vehículo. Y todo eso se circunscribe al pobre manejo emocional que tenemos los seres humanos, y mientras menos estudiamos, mientras menos nos preparamos, menos control emocional tenemos. Y es una pena, Reina, que este control emocional, que esta administración de las emociones no nos la estén enseñando ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades. Se les resta importancia y las personas pretenden, yo soy inteligente porque llenan los exámenes, porque se saben de memoria, porque hacen un sinnúmero de cosas, y consta de actitud y de aptitud. No es solo lo que aprendes, no es solo lo que emprendes, sino cómo lo administra, cómo te administra, no es comenzando el conocimiento, en el hogar. O sea, la gente piensa que el ser inteligente es acumular una serie de información, que esa información se convierte en conocimiento, que ese conocimiento puesto en práctica se convierte en sabiduría, pero una de las partes más importantes, y está detectado en encuestas, en estudios, que el 77% del éxito son habilidades emocionales. Blandas, habilidades blandas. Si tú no cultivas, no trabajas, no de alguna forma perfila lo que es tu adaptabilidad, tu resistencia al cambio, en ocasiones esa forma en que alguien te quiere sacar de tu balance emocional, pero tú simplemente lo evitas, simplemente no actúa de manera rectílica, y cuando hablo de manera rectílica hablo de el componente del cerebro rectílico, que es aquel que sale cuando siente una amenaza físico-moral, y lo que hace es que pues responde en muchos casos violentamente cuando siente esto. Entonces, de ti depende cómo tú administras tus emociones, cómo tú con esta habilidad de tolerancia, adaptabilidad, flexibilidad, puedes impedir que cualquier situación que te ocurra te saque de tu balance. Porque si usted lo piensa, muchas de estas personas que se dejan sacar de su balance cambian radicalmente su vida para mal. O sea, el cambio de vida de estos dos personajes, de este triste y lamentable hecho, esa arquitecta que salió de una fiesta del papá, que creo que estaba celebrando, con todo un mundo por delante, embarazada, su niña, una arquitecta exitosa, y este policía, no, minutos antes no tenían ese futuro. Ese futuro no era su futuro. Cambió. Tenían otro tipo de visión, de objetivos. Y miren cómo, tanto en este momento, este cabo de la policía cambia radicalmente lo que es la realidad del futuro de esa arquitecta, de ese hijo o hija que tenía en gestación, pero también de esa niña que fue testigo presencial de los hechos, que seguro necesitará ayuda psicológica. Pero también ese cabo pierde totalmente su oportunidad de crecer militar, policialmente, y de cultivar una familia que dice que tenía, que andaba supuestamente con él, su esposa embarazada, según escuché, dos niños. Eso está por probarse, ¿no? Si eso fue así, pero son los hechos que reporta uno de los partes de la policía que nosotros leímos, y a donde lo queremos llevar usted es que la educación no es solamente
el conocimiento que usted aprende en las aulas. No es solamente el conocimiento que las universidades le dan, es una gran parte usted, de alguna forma, limar las asperezas, empezar a entender cómo usted se administra emocionalmente y cómo los demás se administran. Ese es un punto importante. Siempre decía, recuerdo haber escuchado a mi mamá decir, y la mayoría de las personas dicen, el que evita no es cobarde, es de personas inteligentes, evadir el momento y quedarse callado teniendo cómo argumentar. Señores, eso es cosa de personas inteligentes. Eso es tolerancia. Tú sabes que muchos de nuestros viejos tienen frases, ¿no? Que son frases que en su, pudiéramos decir, ignorancia literaria, ¿no? Te decían frases, pero eran frases fruto de sus experiencias. De la experiencia. Y sus experiencias de la vida. Te marcaban. Esa frase de el que evita no es cobarde, te habla de tolerancia, te habla de administración de tus emociones, te habla de que una persona que evita es más inteligente y es más guapo que alguien que privando en guapo se deja administrar, se deja cambia manillar, como decimos nosotros, y reacciona ante una emoción que alguien le quiere cargar. ¿De quién usted se está dejando cargar sus emociones? Titiritear. ¿De quién usted deja que esa persona le tire su basura emocional? ¿De quién usted se convierte en su alcalde emocional? Fíjese que no estamos exentos de que Reina me provoque, de que yo la provoque a ella, de que algo que yo le diga a ella no le guste, de que algo que ella me diga a mí no me gusta. Incluso hoy en día, con la parte del WhatsApp, se pueden malinterpretar muchas cosas que la gente escribe. No, sin expresión, sin la intención. Y tú lo lees y tú dices, ¿y por qué él me escribe así? ¿Y por qué ella me escribe así? Sí. Y entonces tiendes a confundir la manera en que el otro quiere comunicarse contigo. Por eso, nosotros cuando entrenamos a las personas, decimos, el líder no asume. Asegúrese de que lo que el otro le dice es lo que usted está entendiendo. Y una manera de hacerlo, Reina, es repetirlo. Tú me estás diciendo tal y tal cosa. Yo soy muy partidaria de una llamada y de un mensaje de voz. Porque claro, ahí tú le impregnas definitivamente el tono, claro, y la urgencia. Que porque tú querías, a veces el texto no tiene tono. No tiene el tono es como tú le des la lectura. La lectura y el estado de ánimo del receptor, que puede ser completamente distinto, porque todos nos levantamos con un estado de ánimo diferente. Siempre tiene mucho que ver, Mariano, el autoestima a la hora, en el momento de presentarse una situación y cómo responde esa persona. Claro, es que todos nosotros somos seres emocionales. Si yo salgo al día de hoy, y lo que saco a pasear de mí es una persona deprimida, cualquier cosa que me hagan hoy, que a lo mejor ayer me hicieron lo mismo, pero ayer yo salí feliz, cualquier cosa que me hagan hoy lo voy a ver diferente. Y la persona te dice, pero yo estoy acostumbrado a relajar con él, yo no sé qué fue lo que le pasó hoy. Pero es que hoy yo no andaba igual que siempre, es que hoy yo andaba tan susceptible que eso que me hicieron hoy yo lo interpreté hasta de manera diferente. Entonces por eso tenemos que tener cuidado en cómo usted trata a las personas, no solo las parejas, sino también los socios de negocios, los colaboradores en las empresas, proveedores, los clientes, esos clientes que van a tu oficina, van a tu tienda, van a tu negocio a comprarte, a darte, a dejarte dinero. No es regalado lo que ellos van a pedir, es un toma y daca. Tú tienes un servicio, tú tienes un producto y ese cliente va con dinero a comprarte ese servicio, a comprarte ese producto. Por tanto, con ese cliente tú tienes que ser tolerante. Porque aún él entiende, le estoy comprando, te estoy dando beneficio. Y desde la otra parte está, yo tengo derecho a que me traten con respeto. Claro. Yo amerito sentirme valorizado en esto, que yo voy, en vez de comprar a otros, voy donde ti a comprar. Y yo voy donde ti, y repito donde ti, en la manera en que me siento importantizado. Dicen los mercadólogos que el 15% de la compra, de lo que llamamos el impacto de la compra primaria, tiene que ver con calidad del producto. El otro 15% tiene que ver con precio y un 70% tiene que ver con trato humano, Reina. Oye, un 70%. Generalmente. No importa cuánto
cueste tu producto. Eso te iba a decir. No importa qué calidad internacional tenga, si la persona que atiende... Se siente más cómodo. Si la persona que atiende no te atiende bien, tú vas a otro sitio, aunque te cueste más caro, ¿eh? Sí. Tú vas a otro sitio. Sí. Aquí economizaba más, pero el trato que me dan definitivamente no es el mismo, y así se van ganando clientes de la forma emocional, más allá del trabajo que tú hagas, la profesionalidad que tú puedas ejercer en el trabajo que tú desempeñas, el trato, el cliente se siente como en familia, necesita sentirse acogido, entendido y respetado, que son cosas que lo llevan a otro nivel. Entonces, eso se llama servicio. A eso le dicen la experiencia del servicio, no es solo servirte, es brindarte una experiencia. Sí, es que ese cliente, lo que se llama customer experience, se lleva una experiencia que sea capaz de referirte, de repetir, de hablar de ti, de recomendarte a ti, lo que se llama el boca a boca. Pero la educación, que es el tema que tratamos hoy, no se trata de conocimiento, de cuánto sabes, de cuánto has estudiado, de si eres profesional, si no lo eres. La educación se trata de una persona que tiene buen trato, esa es la persona que se le dice que es educada. Educada. Escúchalo bien, por más profesiones que tengas, por más carreras que tengas, por más maestrías que tengas, por más doctorados o posgrados que tengas, si eres una persona con un comportamiento emocional bajo, pobre, un comportamiento emocional descontrolado, que no eres empático, que no eres tolerante, que no eres adaptable, no serás una persona de buen trato. Y la gente le encanta a las personas de buen trato, lo que se llama don de gente. Don de gente. El don de gente tiene que ver con tus habilidades emocionales. Si no las has refinado, si entiendes que hay aspectos que todavía tu vida necesita cambiar, búscanos. En Imagen Pública estamos preparados para entrenarte en estos aspectos emocionales con entrenamientos en inteligencia social, inteligencia emocional, negociación, oratoria persuasiva, neurobranding, neuroventa. O sea, usted tiene en nosotros la oportunidad de tener un antes y un después, de ser un hoy y mañana tener esa persona que visualizaste que quería ser. Pero para eso necesitas entrenarte. No te quedes atrás, actualízate y ve por el extra, que siempre estamos para servirte. Así es. En nuestra página web, en nuestros sistemas de comunicación de las redes sociales, arroba imagen pública C de consulting, o la mía personal, arroba don Mariano Abreu, y puedes comunicarte también a través de arroba reina asesorías en Instagram también, o en nuestra página web www.marianoabreu.com. Hay muchas informaciones, hay videos, hay artículos que son gratuitos para que usted se entrene, para que usted empiece a formar, a limar esas emociones que es probable sean las responsables de que hoy usted no esté donde debería estar. Muchas gracias, un placer, un honor, un privilegio. Nos vemos en otra próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Bye bye.